vencen las despedidas anticipadas, que explotan en mil pedazos cuando se callan, que suben por tu garganta entrecortadas, que matan. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento de haberte entregado la vida. Me queda lo bueno. Te miro a los ojos y sé que ha llegado el momento y tiemblo. Te marchas y no se me ocurre decirle una sola palabra que acabe con este silencio que ahora me alcanza, y muero matándote beso despacio y te digo que solo el amor ya no basta. Mis años, mi vida, mis noches en siete palabras. Frío y restos de olor a café, y en el oído silencio con la hora que es. Te he conocido, me salto la cama y me parto la espalda al caer. Hacía frío, me guardas el ancla, tenía canciones que hacer. Tuve que ir y volver a la luna, perderme y jugar. Que andar al revés y volver a aprender lo que ya conocía. Tuve que huir y al volver de la luna, después de jugarme la vida, supe que a veces tal vez hay que dejarse la piel. Amanecido con cuerpo de campo a través de colorío, me caigo y me vuelvo a caer. Herido, me escondo en tu falda, pero algo me falta, no sé. Habría ido, me apuntas la falta, tenía canciones que hacer. Tuve que ir y volver a la luna, pero
cambia la vida sin que tengas nada para seguirla. Te cambia y no piensas en lo que te olvidas. Y te despiertas un buen día, lo ves todo al revés. Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies. Y mandas besos para todos los que volverás a ver. Tantos recuerdos enlatados en fotos de carnet, en lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé. Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad, tantos sueños que recuerdo. When Timbo is in the party, everybody put up their hands. I get a half a meal for my feet, you get a cup. Por no quererme un poco más. ¿Tenéis algo para tirar? ¿Quién ha tirado ese papel al suelo? Limpio la casa, mami. Limpio la casa, mami. Gracias por cuidar de nosotros durante tantos años. Por enseñarnos a cuidar nuestro entorno, el colegio. Por haber sido tan paciente aun cuando lo dejábamos todo por los suelos. Porque gracias a ti disfrutamos de las instalaciones en su mejor estado. Aunque creas que hay gente que te infravalora, realmente te tenemos mucho cariño. Nos dabas de comer en el comedor. Cómetelo todo, que si no, no tienes segundo, como tú decías. O por encerrarnos en la clase... Pero, ¿lo habéis entendido? ¿Está claro, no? ¿Seguro que lo habéis entendido? ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis de verdad? Gracias por facilitarnos tanto esos exámenes de historia en los que con tus cuadros todos pensábamos que habíamos suspendido. Por los vídeos de eras una vez. Por tu insistencia en si lo habíamos entendido, pues no querías que saliésemos con la lección a medias. Querías que saliésemos completos de tus clases, posteriormente del colegio y finalmente salir completos a la vida. Eres de esas personas que en poco tiempo marcan mucho. ¿Cuál es su nombre? Roberto. ¡Dígalo en tono militar! Roberto. Lo primero, buenos días. Lo segundo, nos callamos. ¿Qué recuerdo de ti? Aún nos explicamos cómo no acabaste de capitán general en el ejército. Aquel sufrimiento en los exámenes de flauta en los que no nos dejabas practicar ni poner las notas. Aquellas filas que tenían que estar perfectamente alineadas en los exámenes porque si no, no la hacíamos. En fin, has sido un modelo a seguir y aunque solo hayamos estado 2 años, no te olvidaremos. Gracias por enseñarnos a decir el pecado y no el pecador, por persistir en el colegio tras tanto tiempo para poder enseñar todos tus conocimientos a todas las generaciones que dejaste que pasasen por tus manos. En particular, quería agradecerte, y te lo digo en serio, el haberme enseñado a amar las matemáticas, algo que pensé que iba a ser realmente difícil. Ahora, todos estamos seguros del orgullo que nos invade por haber sido tus últimos alumnos, siendo tú nuestra tutora. Estás muy presente en nosotros, en nuestro corazón, aunque no estés aquí físicamente. A pesar de todas las veces que te hemos contestado o puesto malas caras, nunca supimos lo dura que sería tu marcha. Lo duro que no sería escuchar tus llaves por los pasillos que nos alertaban de tu llegada, o tus palmadas que interrumpían nuestros pensamientos, además de las conversaciones que tuvimos en clase. Sí o sí, ¿verdad, Sor Carmen? Te queremos. Fiche, un 4,9 es un aprobado. Pues no, Luis, hasta el 5 no hay nada aprobado. Tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Teacher, te hablo en nombre de tus niños de Dive. Que sepas que has sido una profesora ejemplar y muy importante para nosotros. Graciosas en ciertos momentos y seria en otros.
en lo bueno y en lo malo, en nuestro corazón o físicamente, pero siempre estarás aquí. Cuida mucho el endejito. Qué bonito, sí, así, que te va a quedar genial. Quiero pintar un corazón. Decir que existe alguien más que ahora ocupe tu lugar. El paraíso, Andrés. Agradecerte lo paciente que has sido con nosotros. Una clase demasiado habladora. Por haber sacado nuestra parte más original, lo más creativo de cada uno. Por habernos enseñado arte donde pensábamos que no había, y la importancia de este en cada momento. Por haber creado pequeños pintores a semejanza de Lolita Chic. Que nada, chicos, que entonces, como iba diciendo, un momentín solo, que vamos a ver un vídeo pequeñito que solo dura 1 hora y 45 minutos, o sea que enseguida terminamos, ¿vale? Todos saben que los huesos no nos entran muy bien. Todos saben que es mi forma de aprobarlo con un 10. Mi cuerpo tiene partes que tú también compartes. Falanges tengo 10, las moveré a la vez. Un padre con alegría recesiva se junta con una mujer con alegría dominante, un alelo parcialmente ligado al sexo. Hay el fenotipo y el genotipo de la F1. Los alumnos de cuarto de la ESO consideramos que el resultado es fidel, con gracia y seriedad en clase, dominante. Esos vídeos de 3 minutos que parecían de media hora, las fichas, los proyectos de taller que eran imposibles de realizar. Te damos gracias por todo. A desde fideles, la triunfante. ¿Qué vamos a hacer hoy? Sudar y sufrir. ¿Hasta cuándo? Hasta que os duelen los pies. Sudar y sufrir. Es lo que nos faltará al salir de aquí, de este momento en adelante. Gracias por acceder a pasar un tiempo con nosotros fuera, al aire libre. Te echaremos de menos al ver el puntal de San Antonio. Gracias por guiar nuestros pasos, no solo en el test de Cooper, sino también a lo largo de estos 4 años. Gracias porque por ti salimos en forma de este colegio, para poder afrontar un futuro. Venga, vamos a hacer un comentario. A ver, chicos, sacar las ideas principales. ¿Qué simboliza el mar? Pues que va a simbolizar la libertad. Como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Dictados, comentarios literarios, resúmenes, esquemas, exámenes de 2 días, deberes, sintaxis, trabajos con exposición, lecturas dialógicas y más dictados y comentarios y resúmenes, todo compensado con esas crepes tan buenas. A pesar de todo, que no falte nada de eso, eso que nos ha acompañado durante tantos años, sexto de primaria y secundaria. Todo para formarnos como pequeños estudiantes que en unos años serán grandes. Gracias, Verónica, por no habernos descuidado, por habernos adoptado durante tanto tiempo. Pour une maîtrise très spéciale, avec tout l'amour de tes enfants. Mavi, ¿es fácil el examen? Si has estudiado, sí. Si has hecho los esquemas, mejor. Así que al cabo. Gracias por enseñarnos a aprender a estudiar con tus famosos esquemas, a ver desde una perspectiva diferente la historia, a encontrar los distintos puntos geográficos en el mapa, que a pesar de que nos vayan a separar, nunca te vamos a olvidar. Aún queda pendiente uno de esos viajes contigo de los que tanto nos hablas. Esto es De Cajón de Madera de Pino. Gracias por despedirnos todos los días. No vaya a ser que nos entren ganas de quedarnos en el colegio. Por todas esas intrusiones sorpresa en clase, día tras día y mes tras mes, no fallan. Por esas charlas que nos ayudan a levantarnos, a afrontar los obstáculos y construir un futuro. El día de mañana, que seremos unas personas hechas y derechas, ese día nos acordaremos de ti. O quizás cuando ya no haya nadie para decirnos adiós. Que paséis un buen fin de semana o hasta pronto. Pablo, una pregunta. No me preguntes hasta ahí. Sin duda has dejado huella en todos nosotros, ya no solo con tus tonterías o clases de inglés, sino con esos días de clases tan profundas, dándonos siempre una pizca de alegría a nuestro día a día en el colegio. Un privilegio y un honor haberte tenido como referente y modelo a seguir. Thanks for these years, Pablo, your kids. Ya,
A ver, chicos y chicas, ¡ánimo! ¡Vosotros podéis con todo! ¡Venga, ánimo! Aunque no hayas estado mucho tiempo con nosotros, nos has transmitido todo ese ánimo, las ganas de aprender y el afán por no persistir a pesar de este duro año. Qué pena que no hayamos podido compartir más tiempo contigo. Gracias, Sor Monse. Entre tú, el colegio y nosotros quedará guardado un buen recuerdo. Batallita número 384. Cuando arruiné la vida de mi hermano. Érase una mañana... Aunque digas no se te ha hecho tarde, sabes que eres un poquito insoportable. Nuestro profesor de física, de matemáticas, de tecno. Que sepas que somos tus marcianitos. Que a pesar de la órbita siempre nos acordaremos de ti. Salimos de aquí con una lección aprendida. Con la huella de nuestro último tutor. Con su paciencia para quizá no enfadarse con nosotros. Con tus batallitas, paranoias, chistes, con todo aquello que... A pesar de lo que pudiésemos pensar en el momento... Siempre nos enseñabas algo para salir adelante... Y alcanzar un buen futuro. Para podernos ver como los nuevos presidentes de España. O quizás los de nuestra casa. Para ser los mejores en lo nuestro. Y tener algo que poder transmitir. Que nada quede en un intento en vano. Aunque a veces riñamos, todo tiene su lado bueno. Y también un final, que tristemente ya está llegando. Gracias por el apoyo dado. Gracias por todo el ánimo que nos transmites. Gracias por esas teorías con las que comprendimos que no estamos solos. Teorías que durante un tiempo nos demostraron que eras un referente para nosotros. La distancia puede ser un libro que nadie quiere leer, un chapuzón de agua en el que nadie quiere estar. Pero realmente, la palabra distancia suele ser definida como el espacio que existe entre dos puntos. En realidad, a nadie le gusta hablar de distancia. Muchos dicen que es el olvido, otros dicen que hace la fuerza y la unión. Otros simplemente creen que ni siquiera les afectaría. Nadie sabe realmente qué significa esa palabra hasta que no la tiene en su boca, hasta que no echas de menos a alguien por culpa de unos kilómetros, que al fin y al cabo son lo que son, distancia. Creo y supongo que a nadie le gusta estar lejos de quien quiere, y menos con miedo a perderlo, porque aquí no nos vale el típico nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Vendría mejor un sabes lo que tienes hasta que llega la distancia. Seguramente muchos sabréis de lo que hablo. Esa sensación que no sé realmente. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.